Buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa correspondiente este día, La Cosa Como Es, con una servidora Edith Febles. Quiero agradecer a toda la gente que diariamente comunica y manifiesta que ve este programa, envían sus mensajes, participa en redes sociales. Yo debo decir que el canal de YouTube para inscribirse ya tiene 7000 seguidores y seguimos creciendo. Estamos creciendo aproximadamente 100 personas diarias. Rieguen la voz, suscríbanse. Y hagamos de este un canal grande, o sea que para tener un mes, poco más de un mes y medio, que es lo que tenemos acá, bueno, pues algunas personas que entienden de redes sociales y demás me dicen que está muy bien. Por demás, los programas que hacemos aquí, algunos han llegado a alcanzar hasta las 20000 vistas, hay otros, eso difiere, de modo que yo les agradezco muchísimo a la gente que está, por ejemplo, a esta hora en un chat en vivo, en activo, comunica, dicen lo que piensan, manifiestan, discuten. Hay gente que está en Estados Unidos, sobre todo, hay una gran comunidad dominicana que ha seguido siempre muy de cerca el trabajo que hacemos y que yo le agradezco profundamente ese cariño y ese aprecio. También hay seguidores que nos están hablando desde Suiza. El otro día me estaba llegando reporte. Había una persona que estaba en Nigeria, por ejemplo. Entonces, para todos ustedes que están ahí cada día, todo el aprecio y todo el respeto y el cariño y el agradecimiento. Yo soy una persona agradecida con ese gesto de escucharnos y de vernos. A los que están, por supuesto, a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Yo les decía que la verdad se puede decir a cualquier hora y, por supuesto, aquí en la mañana, pues en eso es que estamos, es el compromiso. A la gente que manifiestan los casos, las denuncias, a veces no damos abasto para corresponder con la debida rapidez a los casos que nos plantean. Pero todos lo tomamos en cuenta, de todos tomamos nota y en eso estamos, trabajando para hacer posible un programa de calidad y sobre todo un programa participativo. El de hoy es un programa que yo estoy fascinada con él, por las imágenes que tiene, por el trabajo tan bien hecho que han realizado un conjunto de organizaciones. Oxfam, República Dominicana y Ciudad Alternativa se unieron con el auspicio de la Unión Europea y del Ayuntamiento de Madrid para producir una serie de documentales, diría, o de reportajes cortos, casi todos, sobre la vida en distintos barrios. En el caso particular de lo que le voy a presentar es de la zona norte, los Alcarrizos, básicamente. Ellos hicieron incluso una muestra que la hicieron en un centro comercial de Santo Domingo, mostrando la vida de estas comunidades. Y hay innumerables videos. Me dio mucha brega hoy escoger cuál de todos presentarles, porque quería presentarlos todos, los niños, cómo van a la escuela, el manejo de los desechos sólidos, la basura, las condiciones de las filtraciones de agua, la gente que vive en territorios no adecuados. En suma, lo que nos están diciendo en esta cuenta, que es municipio de O, y que tiene su propio canal, lo que nos están diciendo básicamente es mostrándonos con una tarea educativa pero bien hecha, cuáles son los derechos que tenemos y los deberes que tenemos como munícipes. Es un trabajo orientado sobre todo a los ayuntamientos, a los cabildos, a los municipios, y yo quiero aprovechar en el día de hoy y compartir esa jornada. Son muchos videos distintos, pues vamos a hacer un programa distinto, estamos ya terminando la semana, iniciando con fiesta festivo, que se han unido dos fiestas, de modo que es propicio para conocer así como en un ambiente diferente, más distendido, el contenido que tenemos. Vamos a tener dos invitadas que vienen precisamente de Ciudad Alternativa y de Oxfam, y antes que ellas entren, antes de presentársela, yo quiero compartir en primer lugar, antes de irme a la pausa, este resumen de lo que fue una muestra que hicieron en un centro comercial de Santo Domingo, y después vamos a ver un trabajo exquisito, bien hecho, en producción de televisión, con vistas aéreas, penetrando a los barrios de los cuales a veces tenemos idea, pero no necesariamente lo conocemos. Bienvenido a Municipio Punto Do. Municipio Punto Do es una campaña que busca concientizar a los municipios en torno a sus derechos y deberes de acuerdo a lo establecido en la ley 176-07. Yo te voy a presentar la realidad de algunos barrios de Santo Domingo Norte. Nosotros siempre comenzamos el recorrido con esta imagen.
que es una comunidad llamada Batey Estrella de Santo Domingo Norte, del barrio Los Guaricanos. La condición habitacional de las personas que habitan en esta comunidad, a pesar de que Batey Estrella o Los Guaricanos es una comunidad que se encuentra sumamente cerca del centro de Villamella, esas son sus condiciones habitacionales. No hay una política de promoción al deporte digno. Nosotros comenzamos con esta imagen de saltar nuestro eslogan de que existen lugares que son tan cercanos, pero en cuestión de desarrollo son tan distantes. Bienvenidos a Santo Domingo Norte, a Sabana Perdida. Esta imagen que está acá es de una doña del barrio Majagual y a nosotros nos llena demasiado de esperanza porque su rostro refleja eso. Nosotros tratamos de inmortalizar en todo el recorrido esto que está acá. Que en estos barrios los jóvenes buscan alternativas para practicar el deporte de una manera u otra. Y esto lo hacen a través de estas canchas que les sirven como medio de juego y practicar el baloncesto. Esta parte de acá pertenece a la comunidad de Sabana Perdida. Acá están los barrios, La Cucaracha, Majagual. También hay fotos que representan la realidad de los barrios de La Islita y de Villa Pompa. Esta imagen para nosotros representa mucha esperanza y el deseo de desarrollo en los barrios. Que es esa señora de acá, que ella es la que fabrica estas mariposas. Sus hijos solo salen con el transporte y hasta que no vendan esta mariposita, pues no pueden regresar a la comunidad. Esto que está acá es la comunidad de La Islita de Sabana Perdida. Y muchas personas le llaman la croata de Gran Sabana Perdida. Y no es por eso imaginar a sus habitantes, sino que todas las aguas residuales y todas las aguas de cañadas vienen y se aposan a los alrededores de esta comunidad sin un control del ayuntamiento. Y esa contaminación se refleja más en los niños, pero también se refleja en las personas adultas mayores. Te contaba que todo alrededor de la estructura tú ves como este cúmulo de basura. Y lo que nosotros tratamos de reflejar es la condición de vida de las personas que viven dentro de los barrios en la actualidad. Y tratamos de conectar esos barrios con estos puentes, que habla sobre la solidaridad y el deseo de desarrollo de los barrios. Villa Jerusalén de Villamella es una comunidad que queda a aproximadamente a 4 kilómetros al suroeste del centro de Villamella. Esta comunidad tiene aproximadamente 2.030 habitantes y esta es su única escuela comunitaria, que fue un proyecto provisional que se inició hace 5 años con la necesidad de un centro educativo. Luego de eso se logró gestionar hace 3 años y 9 meses que se iniciara la construcción de esta escuela, que por cuestiones de presupuesto está paralizada. Y tienen que verse obligados a mandar a niños como Eduardo de 4 años y a todos estos niños menores de 12 años a estudiar a la escuela que le queda más cercano, Aras Nacionales, que queda aproximadamente 3,4 kilómetros del centro del barrio. Hay jóvenes que hacen cosas increíbles. Tal es el caso de Randy y el caso de Armando. Randy es un joven que iba a ser firmado por béisbol y no fue firmado por asunto de tamaño. Sin embargo, ese talento él no lo desperdició y en un solar prestado le enseña alrededor de 60 niños en toda la Villa Jerusalén y sus barrios aledaños, como el barrio Diego, el barrio Peña Gómez, Villa Carmela. Y Armando, que es un joven de 16 años, becado del Olímpico en el área de boxeo, él en el patio de su casa, él multiplica esos conocimientos y él enseña a niñas, niños y adolescentes el área de kickbox y boxeo. La caleta se empieza a formar en el año de 1916 con la industrialización de la caña de azúcar en esa zona del país. Ha pasado por dos procesos de desalojo. El primero fue en 1955 para crear lo que es hoy el Aeropuerto Internacional de las Américas, y el segundo fue en 1974 para crear lo que hoy es el Parque Arqueológico de la Caleta. En el año de 2007 aparecieron unos dueños de los terrenos donde la mayor parte de la población de la Caleta está viviendo. El Puente de la Peña tiene una historia interesante porque la gente fue a donde el síndico para que hiciera el puente, pero el síndico le dijo que salía muy costoso. Entonces la gente lo que hizo fue reunir entre ellos los recursos para poder hacerlo. Estamos entrando a la parte de lo que es Los Alcarrizos. Los Alcarrizos es una comunidad muy productiva. Cuenta con espacios de zonas francas, manufactureras, fábricas de alimentos y toda la paga de impuestos de los municipios y de los grandes negocios que existen en Los Alcarrizos no se ve visibilizada en la condición de vida de sus habitantes. Un ejemplo de esto es el barrio Lebrón y también Brisa del Lebrón. Brisa del Lebrón tiene un problema con el río.
cada vez que llueve, el río Lebrón se desborda y inunda los hogares de las personas que habitan dentro de Brisa del León, pero también afecta el barrio Lebroncito. Es el sector de La Esperanza, en Los Alcarrizos. Hay una gran comunidad de envejecientes que está siendo afectada porque están olvidados. El ayuntamiento no tiene ningún proyecto, ninguna propuesta para acoger a esos envejecientes. El sector de La Piña tiene problemas con lo de los centros de recreación, los centros culturales. Y también un tema que afecta mucho es el tema de la basura. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no entra a recoger los desechos sólidos. Los Tres Brazos se le da ese nombre por lo que es el río Ozama, que conecta con el río Isabela y forman tres brazos navegables. El mayor problema que ellos están demandando es el tema de la doble vía que no tienen en la entrada de los Tres Brazos. Los Tres Brazos tiene 14 sectores avalados por el ayuntamiento. Al contrario de lo que es el sector de La Esperanza, aquí hay una fundación que es Fundo Amor, ayuda con lo que es el tema de los envejecientes. Ese es el sector de La Perla, donde no existen ni centros de recreación, ni centros culturales, ni tampoco lo que es el asfalto, ni desagües. Este es el sector de Brisas del Este. Ellos tienen una escuela que la construyó la misma comunidad. Hay algunas imágenes de cómo están sus calles y cómo los niños hacen para recrearse con el tema de los carritos con envases plásticos. La comunidad del Progreso, esta comunidad en lo particular está pasando como por un proceso de deslizamiento sutil de tierra que lleva varios años y ha provocado que en toda la comunidad se estén presentando este es un agujero que se armó después de la última lluvia que hubo en el Gran Santo Domingo, que inundó parte de la gran capital, y se armó este orificio de acá. El Progreso tiene una escuela que desde hace año y medio está construida, pero no se ha inaugurado. Hay una pequeña escuela donde los niños tienen que jugarse como la lotería para entrar, porque solo es de 80 cupos. Y los niños que no entran a la escuela del Progreso tienen que caminar a otras comunidades muy lejanas para estudiar. La mayoría de las casas que están en mejor condiciones en estas comunidades, tanto el Progreso 1, el Progreso 2, el Lebrón y el Lebroncito, son construidas por organizaciones. Fue construida por techo. Finalizamos con esta imagen de un cementerio improvisado que se armó en Los Alcarrizos. Los Alcarrizos, luego del 2002, en la división que se hizo del Gran Santo Domingo, se quedó sin cementerio, y el cementerio que compartía era el Cristo Redentor y pasó a ser el cementerio municipal del Distrito Nacional. Así que las personas de la comunidad La Piña, de Los Alcarrizos, decidió que la próxima persona que moría le iban a enterrar en este terreno, que es un terreno del Estado. Fue una señora llamada Lourdes, de 82 años, que fue la primera en ser enterrada ahí. En la actualidad hay un aproximado de 300 muertos. Recuerda seguirnos a través de Instagram municipio.do.